Hoy nos visita... Ya está anunciado Ivonne Tessio, tribuno en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Río Cuarto, representante de la fuerza política que es la segunda minoría. Es parte de lo que aspiran muchos, tener un espacio con representación en los ámbitos de gobierno de la ciudad de Río Cuarto. Y que ayer decidió, en realidad viene dialogándose desde hace mucho tiempo, pero ayer se visibilizó sumarse al espacio de Adriana Nazario. Ivonne Tessio, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Saludo a todos, saludo a las jefas atrás de la... La jefa. La generala. Ahora acá el equipo adentro y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, no es sorpresa porque ustedes venían con diálogo. Lo que sí es sorpresa para nosotros es que se haya visibilizado y que Adriana Nazario haya permitido esa visibilización claramente, en el sentido de que, bueno, da la impresión que a esta altura ya no hay vuelta atrás de la candidatura de Nazario. Esa fue un poco la percepción que quedó tras este anuncio. ¿Me corrige si me equivoco? No, está bien. Mira, nosotros lo charlamos acá en febrero del año pasado, de que íbamos a tratar de generar una fuerza que juntara todos los sectores, y en esas conversaciones empezamos con Adriana, marzo del año pasado. Se fueron dando las cosas, cambió la coyuntura, pasaron elecciones provinciales, pasaron elecciones nacionales, pero nosotros estábamos viendo un tiempo nuevo para la política de Río Cuarto y queríamos ser parte de un equipo competitivo y ganador. Esta relación con Adriana se fue dando desde diciembre, ya más en los papeles, ya viendo cuáles eran las posibilidades. Largamos el jueves. En teoría, la campaña fuerte empieza ya el lunes, porque estas dos últimas semanas han sido cortitas. Y bueno, nosotros teníamos que aglutinar todas las fuerzas que componen nuestro espacio. Granja de Ideas, el partido... había que hacer el Congreso Provincial antes. El partido es país. Partido País. Que yo soy el presidente del partido a nivel país. Provincial, sí. Del Partido País. Pero que está integrado a una alianza política en la que hay otras expresiones, una encarnada por Pablo Carrillo con Conciencia Desarrollista. Sí, sí, en la elección anterior fuimos con Pablo, que Pablo en ese momento no tenía partido, después le hizo Conciencia Desarrollista, que creo que si todo sale bien, mañana le sale la personalidad jurídica. Ya con Pablo lo veníamos hablando desde el año pasado. O sea que Pablo Carrizo no se suma a esta alianza. No. Pablo va a seguir con la línea de él. En principio, por lo menos lo que hablamos los otros días, él seguiría siendo candidato. ¿Y a ustedes no los afecta eso? No, porque somos dos electorados distintos, inclusive lo veníamos viendo, pese a hacer muchas cosas similares, porque él en Casa de Conciencia trabaja prácticamente... El 80% de las cosas que hacemos en Granja Ideas, salvo la parte de festivales y todo eso, pero talleres culturales, etcétera, tenemos el mismo lineamiento, tenemos la misma concepción de la vocación de servicio del político, de donar los sueldos, todo eso, no trasladamos electorado. El electorado nuestro es propio y el de él es propio, y por más que nos juntemos no hay traslación de votos. Entonces, bueno, ya veníamos analizando la posibilidad de ir separados, inclusive después de que nació la posibilidad concreta de que yo fuera candidato. Recién dijo algo que me quedó dando vuelta. ¿Es afinidad ideológica lo que tienen con Adriana, o lo que dijo, queríamos un candidato competitivo, quieren jugar a ganador o a posible ganador, a que alguien con chances concretas de sentarse en el sillón de Mojica? Hay un poco de cada cosa, porque con Adriana, por ejemplo, tenemos la misma visión en el desarrollo económico, en el ambiente, y que no son temas menores para la coyuntura de hoy de la ciudad. Lo debatimos bastante. Esos son los temas centrales que había decidido nuestro partido político. Esa política le frustró que Adriana Nazario fuera ministra de Schiaretti, porque quería imponer condiciones ambientales que el schiarettismo no estaba dispuesto a aceptar, digamos. Sí, la verdad que no estoy al tanto de eso, pero sí, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de los proyectos de granja sobre arbolado urbano, sobre fauna autóctona, bueno, íbamos a la misma sintonía. Es como cuando vos te juntás con un pensador y decís la misma línea, leímos los mismos libros. Bueno, entonces hubo un acercamiento. Después, el segundo acercamiento, cuando empezamos a hablar de desarrollo económico y empezamos a pedir que Río Cuarto tiene que tener su,
su propia industria, favorecerla, hacer crecer los parques industriales, que haya productos en góndola en todos los comercios de Recuarto, de productos recuartenses, donde Recuarto recupere su grandeza y su fuerza desde el sur, el liderazgo, etcétera. Bueno, ya, ya la sintonía mejora, y cuando nosotros propusimos lo de todo lo de economía naranja y economía en colores que venimos hablando, ella dijo, bueno, eso me encanta, empecemos a estudiarlo. Bueno, se fue dando todo un proceso donde no es solamente que se incorpora Ivonne Tello, sino que el amplio espectro de granja y de todo el equipo técnico empieza a debatir en serio, y la cúlmine fue el jueves, donde no fue un acto político, donde fue una presentación de equipos técnicos ya con agenda y de los temas que vamos a tratar en la campaña, que bueno, que van a ir surgiendo día a día. Da la sensación, porque su origen es radical, Ivonne. Sí. ¿No? Que el peronismo está pescando en el radicalismo, o está tratando de debilitarlo. Lo digo porque ahora surgió muy fuerte, Vanessa lo planteó en el pase, la especulación de que podría sumarse el Defensor del Pueblo al espacio del oficialismo de sí. Guillermo de Rivas. ¿Cree que hay algo de lógica de compensar la... lo que está sucediendo con Nazario y ustedes? Y mira, el nuestro fue, entiendo desde el análisis político, no de la política en sí, que fue un movimiento fuerte, y que en una elección donde, en todas las encuestas, Adriana está primera. En todas, en las del oficialismo, en las nuestras, en las se de enoja esa. En el oficialismo, sí, se enoja. Pero lo cierto es que duplica en intención de voto al candidato del llamosismo. Entonces, sin embargo, eso molesta. Que hizo pública Puntal, habla de otra manera. Bueno, está bien, y en la misma encuesta a mí me da 0,7% de intención de voto cuando nosotros juntamos esa cantidad de gente en una asamblea misma de la granja. O sea, ellos van a operar políticamente y están aludiendo a técnicas que no son tan vistas, pero es parte del juego político. Y Recuarto es una elección aparte, no tiene tanto que ver si sos radical, si sos peronista. Hoy ya esas banderas no están no, en discusión. No es una ensalada rusa, quise decir, o un ropa vieja de todo mezclado que va a confundir a la gente. Sí, pero lo importante es el proyecto que vos desarrollas. Si vos mezclas nombre por mezclar nombre es una cosa. Ahora, en la calle hay gente que es progresista y también hay gente que es de derecha. Y en el peronismo pasa lo mismo, y se pueden llevar mejor radicales y peronistas pensando de la misma forma que en las puntas, ¿no? Pero también hay que saber entender la sociedad y lo que la sociedad demanda. Hoy es tan dispar que necesitas coaliciones que gobiernen, que incluyan a todos. Y cuando hablo de coaliciones, hablo de gente que pueda pensar distinto. Sí, que eso pareciera ser lo más difícil, ¿no? Sintetizar un proyecto. ¿No está muy atrasada la campaña, ¿no? De ideas? ¿No va a terminar siendo un periodo de cuatro si se han actuado tantos tiempos? Va a haber dos campañas. Una es la que se visualice a través de los medios y las redes, y otra es la que se dé en la calle. En la que se da en la calle, te lo digo por experiencia propia, porque yo antes de dar este paso, porque fue un paso importante para el partido, lo fuimos dialogando con cada uno de los miembros para que nadie se sintiera desplazado. Fue absolutamente consciente y medida la decisión que tomamos. Lo fuimos hablando con los vecinos. En la calle está el debate. Todo lo otro es marketing. Y el marketing tiene cosas buenas y cosas malas. Y en ese marketing, bueno, van a entrar en las generales de la ley de lo que marque la agenda mediática, por ejemplo. Vos lo decías hace un ratito. Hoy estaba yo acá y, bueno, desde otro lado tuvieron que tirar otra idea como para tratar de tapar esta noticia. Pero se va a ir dando todos los días. Va a haber un movimiento. Sí, a mí no me preocupa que no estemos discutiendo, pero veo mucho diagnóstico, pasa esto en la ciudad, todos sabemos más o menos lo que pasa, sí. Y lo que veo son pocas propuestas de cómo solucionarlo, el cómo, porque después nos sorprende la historia, ¿no? Sí. Nos sorprende que tengamos el servicio de transporte que tenemos, servicio de transporte, que estemos tan postergados en el tiempo. Con una respuesta ambiental y aprovechamiento energético de la basura que generamos. Sorprende eso. Sí. Sorprende que tengamos obra pública, pero que muchos sientan que hay un déficit de obra pública porque hacemos obra pública
es cierto, mucha, pero mucha está postergada. Sí, direccionada desde lados que no son los que se necesitan. Esa discusión se va dando y encima se va a agravar porque nosotros, suponete, el 23 son las elecciones, sí. A la semana siguiente vamos a tener que estar asumiendo con todo un equipo de gobierno nuevo. ¿Ah? Ya sea como ganador. No, bueno, pero te estoy planteando ese escenario y creo que hoy, si vos agarrás cualquier mapa de numérico de las elecciones, te va a dar ese escenario. Vamos a tener que trabajar en 8 días un equipo que va a gobernar la ciudad y va a tener estos ejes para plantear. Encima con decisiones postergadas y, por ejemplo, con un sistema de transporte que viene fracasando el último año y cada vez está peor. Ivonne Tessio, el presidente del partido País, que acaba de sellar una alianza con Adriana Nazario y se suma a ese espacio. Ivonne, no hay una... Ayer lo decía sentado en ese lugar... una alta posibilidad de que el radicalismo termine volviendo a la municipalidad si el peronismo va separado? Mira, se vuelve competitivo Parodi. Eso lo sabe cualquiera. El tema es... A eso está apostando también el Palacio de Mójica, ¿no? Ya no me animaría a decir, meterme en esa arena, pero es una cuestión lógica, o sea... lo que sí nosotros cuando hicimos todos los análisis, porque esto es una jugada arriesgada de nuestra parte, y por el otro lado, déjame sincerarte, yo quería ser candidato, estuve trabajando un año para la candidatura y con equipos técnicos desarrollando propuestas. Después, cuando me empezamos a juntar con Adrián, y bueno, ella lleva un bagaje, liderazgo muy superior al nuestro y tenía mucho más desarrollo y cuando nos plegamos nos sentimos cómodos. Se va a dar este escenario... Y que es raro para Río Cuarto, pero a la vez va a ser muy lindo porque nunca hubo esta posibilidad así de que no fuera tan claro el camino, por ejemplo, cuántas fuerzas iban a competir, cuál va a ser el que gane, va a ganar con mucho menos margen de que ganó las elecciones anteriores. ¿Usted cree que va a quedar un parlamento más equilibrado? No, porque lamentablemente, bueno, es una de las contra que tiene la carta orgánica esta, es de que le da absoluta mayoría el que gana. Sí, eso es cierto, pero puede haber también la posibilidad de alianzas en el propio Parlamento que condicionen cuando se necesitan 2/3 para avanzar en algunas discusiones. Ah, bueno, eso siempre surgió, sí. Pero nosotros hoy, por lo que nosotros vemos del esquema, va a haber 4 fuerzas por lo menos representadas en el Parlamento. Mientras se acomodan mis compañeros para la pregunta, quiero preguntarle si estas elecciones ponen en juego continuidad o cambio, que es la primera de las contradicciones dialécticas que suele tener las elecciones, porque el propio de Rivas se presenta con el eslogan "sigamos cambiando", o sea, seguir pero cambiando, ¿no? Es muy difícil de entender eso, pero... ¿Ustedes qué ven? ¿Es continuado cambio? Porque si para hacer cambio debiera gobernar otro partido que no sea el peronismo. Si sí, gobierna Adriana sería continuidad. Pero pasa que ya no es el mismo peronismo. Es una alianza de partidos. Uh-huh. De un lado vas a tener 6 o 7 fuerzas políticas, del otro lado también. Y el radicalismo también, o sea, va a tener alguna pata peronismo. O sea, y el tema del cambio, bueno, hay una variable, todas las encuestas lo dicen. No es mala la imagen del intendente, pero la gente necesita un cambio, lo viene pidiendo. Eso no ha variado en el último año. De 10, 6,5 piden el cambio, entonces ahí está la discusión. ¿Por qué no se anima a decir de continuidad? Porque hay una variable de cambio instalada. Vamos a la pregunta de nuestros compañeros. Alejo primero. Sí, Iván, bueno, recién decía que, bueno, va a hacer una elección de alianzas entre los espacios políticos. En un contexto donde justamente los espacios políticos tradicionales están, su imagen está dañada, ¿cómo crees vos que tomará la gente justamente estas alianzas? Si no crees que la profundiza esta mala imagen de los partidos tradicionales, ¿o cómo crees vos que se toma en el electorado de Río Cuarto? Para mí se va a tener mucho más en cuenta las personas, el nombre que le pongamos, quienes están al frente de este proyecto. El Río Cuarto sigue siendo el pago chico, el pueblo grande está en esa disyuntiva. El que camina lo ve en la calle y me parece que va a terminar pesando los nombres propios. ¿Cómo fue tu vida?
pública, cómo fue tu vida privada, cómo estuviste a la hora de responder las demandas, cómo te comportaste en los tratos que hiciste antes, que me parece que es el sello distintivo de la elección de Río Cuarto, y que acuérdate que cuando fue el recambio, el cambio en la carta orgánica, era lo que se buscaba, que fuera una elección uh-huh. ajena a todas las otras elecciones. Iván, ¿le tiene miedo al electorado libertario con esto que plantean de un cambio? Y que, como, bueno, venimos de línea de país, uh-huh. que en el país, digo, no el partido, que, bueno, que profundizó un cambio totalmente para dar vuelta el país. Y, bueno, si bien Río Cuarto no es una ciudad, según dicen las encuestas, para canalizar ese electorado, ustedes... ¿Cómo ven que para dónde puede salir ese electorado que al menos le votó Milei o del PRO, que tampoco tampoco es radical, pero tampoco es del PRO? ¿Para dónde creen que puede salir? ¿Tiene miedo a ese electorado? Sí, mira, ese electorado está compuesto porque fue importante en Río Cuarto, fue mucho más importante que en otras localidades, de gente que está desilusionada, de gente que está enojada, que no, con su mismo color político y con toda la política en general. Y que va a ser seducido a través de propuestas y de las personas que van a encabezar este proyecto. Va a servir para construir nuevo liderazgo, para volver a hacer grande la base electoral basada en las personas y no tanto en la cartelería, en las imágenes televisivas, en las redes sociales. Va a haber un encuentro piel a piel, te podría decir, cara a cara. Y bueno, ahí va a quedar clara la elección. Porque también ese electorado votó a un gobernador, votó a un presidente y va a votar a una nueva figura como intendente. Entonces, desde mi humilde opinión lo digo, ¿no? Analizando el contexto, yo te repito, yo estoy todos los días visitando gente en la calle. Y lo veo, o sea... Milei sigue teniendo una alta estima por parte de los recuartenses, pese a la situación económica, y a la vez mira todo lo que está pasando a nivel local. Si bien la agenda todavía no entró en la mente de los recuartenses, se va a empezar a prestar especial atención en los próximos días, y ahí ya se va a desandar el camino. Para finalizar, Ivón Tecio, está el tribuno del espacio político, que es la segunda minoría en la ciudad de Río Cuarto y que ahora ha sellado una alianza con Adriana Nazario, que todavía formalmente no se ha lanzado. Ivón dice que la semana que viene eso se produciría. Mira, si vos ves el video de la presentación de antenoche en Granja, sí. Adriana lo dice, este es el puntapié inicial de 82 pasos que vamos a dar para ganar la intendencia. 82, porque son los días que faltan para las elecciones. Sí, sí, sí. En el acto nuestro nos sorprendió, la reunión, la cantidad de gente que fue, porque lo hicimos todo en secreto, porque no se tenía que filtrar, no. Y estuvimos recortando. Adriana llegó temprano, se quedó hasta el último, atendió cada uno de los talleres de Granja, se saludó con cada una de las personas, intercambió opiniones con ellos. Surgieron opiniones, había empresarios que apoyaron a la Granja en el primer momento, que plantearon estas situaciones y fueron grandes. Fue como una charla muy cordial. Ella fue con su núcleo íntimo, nada más eso, y después fue a charlar con todo el espacio nuestro. Y bueno, la verdad que estamos súper convencidos de esto. Lo vamos a iniciar con usted, Ivón, pero es la idea de preguntarles a todos, porque creemos que más allá de la coyuntura local y de los problemas locales, la hora impone que haya claras definiciones, posicionamiento de nuestros políticos respecto de lo que está pasando con el gobierno nacional. Y le pido el suyo, que acuerda, hay mucha especulación, porque como la gente todavía le dan las encuestas, cosa que este periodista relativiza, apoyo a la figura de Milei, pareciera que muchos se cuidan en criticar lo que está pasando. ¿Ustedes creen que esto nos puede llevar a un buen lugar? Históricamente nunca ha llegado a buen lugar este tipo de propuestas.
El análisis, claro, lo vamos a tener en el pacto del 25 de mayo y que también va a ser clave para la elección de Recuarto. Si hay un acuerdo entre los gobernadores y el presidente, que viste que está ese tira y afloje, Milei se pelea, el Franco arregla, van, vienen, y se fijan ciertos lineamientos, como pasó en otros países, podemos transitar una época de paz y de crecimiento. Esto te lo dicen, por ejemplo, algunos empresarios. Hay empresarios que vienen en crisis y que no saben hoy cómo terminar de pagar el, por ejemplo, hoy liquidación de sueldos, cómo pagar los sueldos. Y hay empresarios que se vienen ya reacomodando porque si va a haber un rebote sí o sí de la economía, como pasó siempre en todas las crisis de Argentina, y vamos a ver cuándo llegue ese rebote. La paciencia con este gobierno va a durar esa medida. Pues fíjate que estamos en el 51% hoy de la valoración con respecto al gobierno nacional. Sigue siendo alta, pero no es tan alta como otros gobiernos a 4 meses de haber asumido. Y el posicionamiento de los candidatos va a ser de cuidar su electorado, no va a escupir para arriba. No te puedes pelear con el presidente por una cuestión institucional, porque además después te toca gobernar. Y de la nación vienen. Y también porque la gente se consume muchos medios nacionales, y hay mucha gente que todavía está a favor de ese gobierno. Entonces, bueno, ahí... Pero independientemente de eso, ustedes tienen que tener alguna postura, digamos. Hay barbaridades que están ocurriendo. Por ejemplo, despido de miles de trabajadores del Estado. ¿Están de acuerdo con eso? Eso no son posturas individuales, no son posturas colectivas, porque dentro de cuando vos presentás una alianza vas a tener gente que va a estar a favor y gente que va a estar en contra, porque tenés una variedad de gente que piensa distinto. Usted es docente docente secundario. Y universitario. Hablan de penar a aquellos que hagan adoctrinamiento en las aulas. Sí, ¿está de acuerdo con eso? Eso ayer no lo termino de entender y no sé si termina siendo un speech de campaña para el núcleo duro de ellos. En realidad, para mí, todas las declaraciones que viene haciendo Adorni terminan siendo eso, simplemente speech. Porque, por ejemplo, los otros días se bajaron 70.000 cooperativas, ¿no? Fue el titular. Y después, cuando entras a ver, lo único que pidieron fue memoria y balance, la nuestra estaba perfecta. No, me parece que es ese juego dialéctico de Twitter de todos los días. No termina siendo... Las medidas en serio las vamos a ir viendo en este tiempito de acá hasta el 25 de mayo. Gracias, Ivón. Seguramente vamos a tener más de una oportunidad de dialogar en los días que vendrán. Quedan 80. 80 ahora. 80 hoy. La alianza con Adriana implica ya establecer lugares. No. Gabinete. Usted pidió un representante del Parlamento. Lo que primero pedimos es la representación en los equipos técnicos. Queremos debatir el proyecto. Uh-huh. No queremos ser furgón de cola. Y debatiendo el proyecto, nosotros tenemos mucha confianza en los equipos técnicos nuestros, entonces, va de suyo que va a haber espacios. Pero lo importante es establecer una buena propuesta y pensar en los recuartenses, no en otra cosa. Gracias, Ivón, muy amable. No, Ivón Tecio, referente de la Granja de Ideas, presidente de la cooperativa Tribuno de Cuentas. Se me fue el nombre de la fuerza política que se sintetiza frente... Política Abierta para la Integridad Social. Pero presidente del Partido País. Y abogado, recién recibido. Abogado, se recibió. Un cuervo más. Mi mamá, hoy es una fecha muy especial para mi familia. Ajá. Porque es el primer cumpleaños que estamos sin ella y justo antes de venir para acá pasé por la universidad a buscar el título, así que... Qué bueno eso. Y era el regalo que le había prometido en su último cumpleaños de recibirme para su cumpleaños, así que felicitaciones, lo hemos logrado. Felicitaciones. Y es esa tristeza mezclado con alegría de haber cumplido el deber y por el otro lado el llanto que se cae de la mami que no está, ¿qué le pasa a nuestra generación? Felicitaciones, porque está muy bien siempre incorporar conocimiento a nuestra vida. Muchas gracias, Ivón. Gracias a ustedes. Y nos veremos. Así son las cosas.